Muy buen día, amigos. Datos de las 7 de la mañana para hacer este informe. Mar del Plata, 7 de la mañana, 21,1 de temperatura, presencia de niebla, humedad 100%. No le damos importancia a este valor porque es la presión a nivel de la estación. Esto, si no lo modificamos, si no lo llevamos al nivel del mar, no es un dato que valga la pena señalar. ¿Por qué empiezo de esta manera? Para que noten las diferencias de masa de aire. De Mar del Plata saltamos a Mendoza, misma hora, Mendoza, 7 de la mañana, 19,6 de temperatura. Ayer a esta hora teníamos 23, antes de ayer también. Pero lo más importante, la humedad es del 57%. ¿Qué significa esto? Vamos a poner que en vez del 57 tenga el 50%, que con esta temperatura tiene la mitad del vapor de agua que entra. Antes de ayer había 22, 24, pero la humedad relativa estaba por encima del 80 al 90%. Es decir, que estaba al borde de la saturación de humedad el aire. Ahora ha bajado y esto se notó con la máxima del día de ayer, pero no por la máxima, porque la máxima fue un leve descenso, sino que se notó por la disminución de la humedad. Volvió el confort climático a Mendoza. Bueno, fíjense lo que les decía la presión. La presión disminuye con la altura. Mendoza es una ciudad que está alta en comparación con Mar del Plata, por ejemplo, tiene 916,8. Este dato no sirve para compararlo a nivel nacional. Por eso les decía. Seguimos repasando. Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, 17,7 de temperatura, 44 el porcentaje de humedad. Aire más seco todavía que está entrando por el sur del país. Pero síganme en este razonamiento. Santa Fe, 28,2 la temperatura, la humedad del 90%, con una térmica a las 7 de la mañana de 34 grados. Un verdadero infierno. Último dato que relevamos: Santiago del Estero, 29 de temperatura a las 7 de la mañana, con una humedad del 72%, 33 grados y medio la térmica en Santiago del Estero a esta hora de la mañana. ¿Y esto qué es lo que está generando? Esto que estamos viendo en el mapa. Mientras que el tercio norte de Argentina es un verdadero horno, y les digo que en 40 años de profesión me cuesta recordar cuando, no cuando hubo estas temperaturas, sino cuando estas temperaturas estuvieron combinadas con una concentración de humedad, de vapor de agua tan grande como para dar sensaciones térmicas que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde llegan a los 50 grados. No me acuerdo. Bueno, todo eso está alimentando estas tormentas que por enésima vez se forman entre el norte de Buenos Aires, sur del litoral, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. Y esto va a seguir mientras no sea removida esta masa de aire, foco de toda esta inestabilidad. Máxime teniendo en cuenta que el aire fresco que está ingresando por la Patagonia, que ya está comenzando a ingresar a Mendoza, va a intentar expulsarlo sin poder lograrlo, sin poder lograrlo. Mientras esto ocurra, la inestabilidad fuerte va a seguir acá generando todo tipo de fenómenos meteorológicos significativos. ¿Qué es lo que dicen los mapas para esta zona, para la franja central? Bueno, este es el mapa previsto para hoy a la mañana. Sigue entrando aire fresco, acá tenemos un centro de alta presión, todo esto es viento del sector sur, así que Mendoza se apresta a vivir una jornada con viento del sur y del sudeste, esa brisa fresca que viene del sur, reparadora, una máxima que va a estar por debajo de los 30 y por ahí algún aumento temporario de nubosidad. Mar del Plata, una vez que se disipen las nieblas, entra el viento del sudoeste. Y lo mismo va a pasar, está pasando ya en toda esta parte. Acá no, sigue el calor muy fuerte, que incluso está en el sur de Entre Ríos, y la inestabilidad sigue en el norte de Buenos Aires, sur del litoral. Hoy, fíjense, mañana, para el día de mañana, viernes, sigue la inestabilidad acá, un poquito más al norte, afectando Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, parte de Santiago del Estero, pero sigue el calor sofocante en todo este sector. Mendoza, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, una jornada de tiempo bueno y temperatura agradable, pero aparece otro frente frío por acá. ¿Cuándo pasa ese otro frente frío? El sábado. Así que el sábado no tiene chance de reingresar el aire caliente y húmedo a Mendoza. Otra vez el viento del sur y del sudeste, otra vez algún aumento temporario de nubosidad, algún momento de cielo mayormente nublado. El sábado otra vez una máxima que queda por debajo de los 30. Y en ese contexto no descarten alguna llovizna débil, breve e insignificante. Sobre todo para
el este de Mendoza, más que nada. Y Mar del Plata va a cruzar el paso del frente frío el sábado en horas de la tarde. Mientras tanto, va a vivir un día de tiempo bueno y de temperatura muy agradable. Y quedan más sistemas frontales que van a estar pasando la próxima semana. Y créanme, esos sistemas frontales van a dar que hablar. Amigos, esto es todo. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Espero sus comentarios. Espero su suscripción. Y nada, será hasta el próximo informe.